Estamos informando, las autoridades del municipio de Quito recorrieron el sitio donde se construye el puente sobre el río Chiche. Esta estructura forma parte de la segunda fase de la Ruta Viva, una de las vías de conexión al nuevo aeropuerto de Tababela. Así que ahí está nuestra periodista Paola Hurtado, que se encuentra en ese sector. Paola, ¿cuáles son los avances en la construcción de esta importante obra? Buenas tardes. Javier y amigos televidentes, ¿cómo están? Así es, nos encontramos en la construcción del que será el futuro puente de San Pedro. El alcalde Augusto Barrera informó que una vez terminada la cimentación de los puentes de Chiche y San Pedro, que es el trabajo más difícil, dijo que la construcción de los carriles en sí avanzará a 3 metros semanales. Actualmente se realizan los trabajos que incluyen el rescate arqueológico, el ajuste de diseño de las vías de servicio, la campaña geotécnica y topográfica. Los dos puentes tendrán 3 carriles de circulación cada uno. El puente sobre el río San Pedro, localizado cerca de la población de Tumbaco, tiene una longitud de 234 metros y el que se construye sobre el río Chiche, localizado cerca de la población de Puembo, tendrá una longitud de 330 metros. La constructora española Puentes y Calzados, grupo de empresas S.A., es el responsable de la construcción de esta obra con un monto de contrato de 69.4 millones de dólares. El objetivo de estas obras es facilitar el acceso a uno de los aeropuertos más importantes del Ecuador, que es la nueva terminal en Tababela. Las estructuras que se están usando para la construcción de estos dos puentes se hacen con técnicas antisísmicas. Bueno, eso es lo que les podemos contar hasta el momento. Regresamos a estudios con más información. Buenas tardes. Buenas tardes.